barbaridad! ¡Esto es el colmo! Y ese gato sin presentarse. Ahora vendrá con sus disculpas de siempre. ¡Ya me tiene harto! Cálmate, vidita. Te vas a enfermar del hígado y tendrás que tomarte toda la farmacia. Y Amparo tampoco ha venido. No te excites, mi vida. Está con doña Margarita, que la mandó llamar. Si yo fuera el dueño de esta farmacia, otro gallo cantaría. Cuando te pones así, me das miedo. ¿Ya pasó, Romeo? Ya pasó. Sí, mi Julieta. Don Romeo, dice su tía que vaya usted. Yo no he visto nada, ¿eh? Es que lo quiero tanto. ¿A él o a los millones que va a heredar? ¿Para qué es bueno, tía Margarita? Para nada. ¿Cómo? ¿Me oyes? Es que no oigo nada. Pues ahora lo vas a oír. Que ya es mucha vacilada en la farmacia. No creo que tengas queja de mí. El negocio marcha bien. Yo trabajo como un negro. Y como un negro rumbero, porque te la pasas haciéndole el amor a la cajera. ¿Quién pudo contarte semejante calumnia? Eso no te importa. Nada más te digo que si no caminas derechito, el día que estire esta pata hinchada, lo dejo toda la beneficencia. Mi tita preciosa, hoy amaneciste de mal humor. ¿Y cómo quieres que esté si llevo una semana sin poder moverme? ¿Quieres que llame a otro médico? Mira, lo que quiero es que mis empleados cumplan con su deber, empezando por ti. Y el día que quieras hacer el Romeo, lo haces fuera de la botica. Y que no me vuelva yo a enterar de tus chicoleos con la cajera. ¡Lárgate! Sí, tita, sí, pero no te enojes. ¡Mis distinguidas farmacéuticas! ¡Muy good morning! ¿Ya vio la hora que es? ¿Qué? ¿Llegué temprano? Me voy. Las 10:20. ¿Faltan 10 para la media? No sea cínico, gato condenado. ¿No le da vergüenza que yo, el gerente, haya tenido que hacer la limpieza? ¿La limpieza? Sí, señor. A ver. ¿Usted limpió? Sí. ¿Usted limpió? Sí. Usted no limpió. Pocos gatos he visto como usted. Claro, de lo bueno, poco. Ya me está usted cargando. ¿Cuánto pesa? Que ya me está usted cargando con sus estupideces. Vaya a ayudarle al profesor. Un momento. Eso vamos a ver si se puede. Porque debo advertirle una cosa. Por el mismo sueldo, nomás no le voy a hacer a la farmacopea y a la barrecopea. De modo es que dígale usted a doña Margarita. Yo no recibo órdenes de ningún gato. Ya con esta van 3 veces que me dice usted gato. Si me la dice otra vez... ¿Qué? Ya van a ser 4. Y es mucho encaje. Me voy a chambear. ¡Romeo! ¡Mi vida! Cálmate, por favor. Es que ya me tiene loco. Anda, acaba de ponerte la bata y ven a ayudarme. Con todo gusto, don Clorofilo. Nomás dígame, ¿en qué puedo servirlo? Dame lo necesario para preparar esta receta. ¿Qué? ¿Le falta vista o le sobra brazo? Hojas de ruibarbo. 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 ¡Ay, caray! Mire usted qué mala suerte. No hay, pero eche usted hojas de pirul. Échaselas. Se las echamos. Sal de Vichy. Sal de Vichy, sal de Vichy, sal de Vichy, sal de Vichy, sal de Vichy. ¡Hombre, qué mala suerte no hay! Pero mire, póngale sal de mesa. Échasela. ¡Se la echamos! ¡Ahí está! Citrato de magnesia. Citrato, 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 citrato. ¡Citrato! ¡Citrato de magnesia! ¡Citrato de encontrarlo, pero no lo encuentro! Este señor que viene a que lo inyecten. Don Cloro, ¿se lo despacha usted o me lo despacho yo? Despáchatelo tú, ahí está la caja. ¿Qué lo vamos a enterrar? La caja de sus inyecciones. Señorita, póngamelo en suerte. Aquí todos son espías de la tía. Amparo le fue a ella con el cuento de lo nuestro. ¿Entonces tenemos que ocultar nuestro amor como si fuera un delito? Sí, hasta que se muera la vieja. Que espero que será muy pronto, porque está más enferma de lo que ella se cree. Con tal de que tú me seas fiel, esperaremos, mi Romeo. Mi Julieta. ¡Pura vida! ¡Acá está su Capuleto! Señorita, tenga la bondad de revisar bien las cuentas de ayer, ¿eh? Sí, don Romeo. ¡Disimulen, disimulen!
Bien dicen que el amor, para que dure, debe ser disimulado. ¿Qué viene a hacer aquí? A pedirle otra aguja, porque esta ya se me dobló. ¿Por qué se dobló? Pinché en hueso. Al mejor matador le pasa eso. Agarra una de esas. Y mucho cuidado con lo que hace y con lo que ve. Yo soy cuatito. Ojo de chícharo y pico de seda. ¿No más? Este es otro espía. Voy a ver si consigo que la tía lo corra. Este no me falla. No hay quinto malo. A él voy, mi compadre. ¡Ay! ¡Ay! No le entró nada de líquido. Mi amigo, es usted puro hueso. Va de nuevo. Ay. Es irrespetuoso. Cínico y metiche y siempre llega tarde. ¡Pero te oigo! Que es irrespetuoso. Cínico y metiche y siempre llega tarde. ¡No me grites! ¡No soy sorda! Échamelo para acá y prepara su liquidación. Sí, tita, enseguida. Total, que no puedo oír la música. Ay, ay. Si le sigue doliendo, se toma usted una cariaspirina cada 2 horas. Ahora, si no se le quita, viene usted para que le ponga una inyección de sedol. Va usted a quedar como una sedita. ¿Otra inyección? No, si ya no me duele. ¿Qué? Ya ve usted, no tiene nada. Todo es nervioso. Mi tía quiere hablar con usted. Creo que le va a aumentar el sueldo. ¿A mí? ¡Sí! ¡Te lo dije! Señorita Julieta, vaya preparando la cuenta del mozo para liquidarle. ¡Patroncita chula! ¡Muy buenos días! Pero mira más, ¡qué hermosa y chapeteada amaneció usted hoy! Ojalá y Dios me la conserve con mucha salud y pura vida para usted nomás. Eso quisiera yo tener, pero la salud no se compra. ¿De qué me sirve mi dinero si no puedo andar con este dichoso pie? ¡Ay! Pero mire nomás qué deshinchadito lo tiene usted hoy. Vamos a ver. Usted sabe que yo conozco mucho de estas movidas. A ver, dígame a dónde mero, mero le duele. ¿Aquí? ¡Ay, ay! No me chivió usted, hombre. Estoy ocultando. A ver, vamos a ver. Momento, momentito. Oiga, patroncita, pero si es que tiene usted el hueso de la clavícula zafado. ¡El zafado eres tú! Un momento, la cosa es calmada. Permítame, vamos a ver, nada más aguántese, mi reina. A ver, diga A. ¡Ah! Ay, perdóneme, es que le toqué el peroné, pero no importa. Ahorita lo arreglamos, ¿eh? A ver, una risita, aquí. Pajarito, pajarito. Ese, ese. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que no! ¡Me estás matando! ¡No, que no, canijo! ¡Toquillo este! ¡Suéltame, bandido! Ya. Ya, ya. Ya me quebraste. De la pata, desventurado. ¿Qué? ¿Yo? ¡Te voy a matar! ¡No! ¡Ay! ¿Qué hay? ¡Ay! ¿Qué hay? ¡Que ya no me duele! ¿Eh? ¡Que ya no me duele! ¡Que ya no me duele! Pero que le hagan una radiografía por aquello de las dudas. ¿Correrlo después de que me ha curado? No soy tan ingrata, desde hoy tiene doble sueldo. 20 brocas diarias limpios de incomentar. Ya lo oyó, señor administrador, orden de la patrona. ¿Cómo la ve desde ahí? Anda, hijo, vete a trabajar y procura que no te regañen. Hazlo por mí. Por usted doy la mitad de la vida y la otra mitad de la muerte. Anda, anda, hijo, vete a trabajar. Son 140 pesos. Ahí en la caja paga y le entregan su paquete. ¿140? ¿140?
¡Soquete! Fíjese dónde pone el plumero. ¿Y usted fíjese a dónde pone la calva? ¡Grosero! ¡Anastasio! ¡Momento! La cosa es calmada. ¿Son 140 pesos, señorita? ¡Eh, señorita, que se va sin pagar! ¡Romeo, una ladrona! ¡Imbécil! Esa muchacha se fue sin pagar. ¡Alcáncela! ¿Allá fue? Sí. Ay, ¿pa' dónde dio vuelta? ¿Pa' acá o pa' allá? ¡Pa' acá! ¡Ah, pa' acá! Sí. ¡Ah, está bueno! ¿Por dónde camina? Es que, perdone, señor. Perdón, le voy a romper la cabeza. Por favor, la policía me anda siguiendo. Yo también ando huyendo. ¿Cómo? ¿Pero también usted tiró a un policía? No. ¿Entonces qué hizo? Me robé estas medicinas. Con que usted es la ratera, hasta que la agarré. No me las quite, señor. No sea malo. Son para mi papá, que está muy grave. Mire, yo se las dejaría, pero... ¿Sabe? Es que ya entraron en corte de caja en la farmacia. Es muy difícil. Pero yo las necesito mucho. Y no tengo dinero para comprarlas. Mi papá se va a morir. Su papá no se va a morir. Yo se las llevo esta noche a su casa. No me las lleva. ¿No? ¿Dónde vive usted? En la colonia del Peñoncito. ¿Peñoncito? Sí, allá atrás de la villa, frente de la casa, hay un telichero de coches desbaratados. No tiene pierde. ¿Telichero? ¿Cómo se llama usted? Lucha. ¿Lucha? Hasta bueno. Pero ni me las lleva. Yo le prometo que en cuanto termine el corte de caja, estoy en su casa. ¿Eh? Ahora váyase, pero no me pase frente a la farmacia porque la movida anda muy dura, ¿eh? Ándale. Pero de veras me las lleva. Peñoncito. Central Avenue. ¿Qué, qué? En español, la Avenida Central. ¿Qué número? 1515. No, aquí no hay esa numeración. Entonces, ¿para qué pregunta? Bueno, ahorita vengo, no me dilato, espéreme. ¿A qué lo tengo que esperar? Claro, para que no se vaya de vacío. Bueno, vaya, pero no se dilate. Que lo que es a esta colonia del Peñoncito no vengo yo más, ni aunque me contraten a doble precio. Hombre, no tenga miedo. Si lo asaltan, acá estoy yo. ¿A poco es usted muy macho? Fíjese usted que el otro... Parece que cargué un fantasma. ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Me caí en un hoyito! Thank you.
¿Pero a quién se le ocurre? A ver, déme la mano. ¡No alcanzo! ¡Agárrese bien! ¡Ya me agarré! ¿Ahí está seguro? ¡Ay, estoy medio ahora seguro! No me jale, oiga. ¡Asegúrese, oiga! ¡Cabeza, no! ¡La puerta se le ¡Oiga! ¡Le dije que me sacara, no que me viniera a hacer compañía! ¡Váyase con su música a otro lado! ¿Que no ve que está enfermo mi papá? La serenata no es pa'l betarro. Es pa' usted, mi reina. Yo de usted no quiero ni el saludo. Así de plano. ¡Así! ¡Almerito, ya le agarré ahora sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya llegué a la orilla! ¡Me está pisando la orejita! ¡Aguántese un ratito! ¡Vámonos! Ay. ¡Ey! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya localicé la casa! ¡Debe ser la que está frente al tilichero! ¡No se me vaya a ir! ¡Oiga, no me deje aquí! ¡Por favor, ¿quién me va a sacar de aquí? ¡Ayúdenme! Buenas noches, señor filarmónico. Perdone, ¿no podría decirme si aquí vive una señorita que se llama Lucha? ¿Sí? ¿Por qué? ¡No, por nada! ¡No estoy dando más lata! ¡Ay, dispénseme, chula! ¡Qué chula, abuela! ¡Lárguese, que no deja dormir a mi papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Creo que sí! Señor, no sabía que era usted. Yo creí que era... No, señorita, si yo nada más he venido a traerle esto. ¡Ay, muchas gracias! Francamente, no creí que fuera a cumplir con su promesa. Ah, no, señorita. Yo cuando cumplo, cumplo. Y si no, ni cumplo. Ahora ya cumplí. Ya me voy, para que su papacito pueda dormir tranquilo. No se vaya. Entre si quiera tomarse un cafecito, ¿no? ¿Un cafecito? ¡Hasta dos! Venga, pase. Perdone, ¿quién es el órgano que habla? Es un fulano de por acá. Me da una lata bárbara. Le dicen el solitario. Y quiere convertirla en solitaria. Hágame favor. Ay. Ay. ¿Es su papá? Sí. ¿Y cómo se llama? Sebastián del Campo. Se ve que está muy decaído. ¿Por qué no lo anima un poquito? Con todo gusto, señorita. ¿Qué pasó, don Sebas? ¡Con que entregando el equipo! ¡Ay, señor, no le diga eso! Es para animarlo, hombre. ¿Qué pasa? ¿Pero qué hace? Le estoy espantando los opilotis. Mejor ya no lo anime. Papacito, mira, aquí están tus medicinas. Este señor me hizo favor de traértelas. ¡Muchas gracias! ¡Por nada! Digo, por nada, señor. Lo malo es que por aquí no hay quien inyecte. ¿Yo? ¿Usted de casualidad no sabe? Pero si es mi mero mole. ¿Sabe usted para qué sirve este aparato? No. Para oírle la glándula cardíaca. ¿Eh? El corazón está estupendo. ¿Pero no lo va a inyectar? ¿Cómo no? En este momento me lo echo al pico. ¡Oiga! ¡Ya deja de tocar el claxon! ¡Si no lo toco, ya me voy! ¡Menso! ¡Oiga! ¿Y el cuate que trajo la oreja adentro? Ah, entonces me quedo. Más vale. ¿No? Sí, más vale. ¿No? Ah. ¡Qué bonito toca! Ahora sí, chula, que descanse en paz. ¿Quién? Usted, linda, vaya a acostarse y que descanse tranquila. ¿Eh? Con permiso.
y muy buenas noches. Ay, señor, no se vaya. No me deje. Tengo mucho miedo. ¿Pero por qué? Pues se me figura que se va a morir. Mírelo, ni siquiera se mueve. ¿Sabe usted? Es que está en estado de coma. Pero cuando coma, se le quita el estado. ¿Usted cree? Hija, tengo hambre. ¿No oyes, hija? ¡Tengo hambre! Papacito, ¿qué sientes mejor? ¡Qué bueno! ¡No se lo chupó la bruja! ¿Eh? ¡Que son términos médicos! Ay, hija, tengo mucha hambre. ¡Muy buen síntoma! Pero es que no hay más que café solo. ¿Más? Sí. Yo siempre vengo preparado. Traigo aquí mi cena. Mire, una magnífica torta de jamón. ¡Venga! Papacito, el doctor te dijo que te hace daño la carne y el chile. No se preocupe. Estando yo aquí presente, no hay pendiente. Hasta pedimos que un buen médico. Ni tanto, ni tanto. Me encanta que no sea presumido. Así son los buenos doctores. Ofréceme un cafecito. No, si ya me lo recetó, nomás que no me lo disparó. Ay, sí, perdone. Venga. Por favor, Luchita, me disparas otro cargadito a mí, pero con su piquetito. ¿Qué no es suficiente el que le di? El alcohol también te hace daño, papá. ¿Cuál daño? Si la medicina moderna dice muy claro, ¡dad de comer al sediento! Ya está su cafecito. Muchas gracias. ¿Qué tal está? Muy sabroso. Ay, es que se me olvidó la azúcar. ¿Sí? Ahora sí. Que ustedes son los fundadores de esta colonia. Sí. Todo esto era un llano. Y como no teníamos ni dónde dormir, mi papá con unas tablas empezó a hacer este jacalito. Después, con el tiempo, lo fuimos ampliando poco a poquito. Luego vinieron otras gentes. Hicieron lo mismo que nosotros. ¡Ay, qué bonito! Bueno, hasta a mí me están dando ganas de construir aquí mi propia residencia. ¿A poco le gustaría ser paracaidista también? Con lo que me gusta a mí la aviación. Bueno, ¿y qué tiempo hace que ustedes aterrizaron aquí? Pues ya va para 4 años. ¿4 años? Sí, pero fíjese que ahora ya apareció el dueño de estos terrenos. Y estamos con el pendiente de que nos corran de un momento a otro. ¿Nos qué? ¿Nos corran? No, señorita, estás muy equivocada. Estos hogares ya son suyos por derechos de arbitrariedad. Luchita, buenos días. ¿Cómo amaneció mi compadre? Muy mejorado, Juanita. Bendito sea Dios. Venga. Y gracias al doctor Clavillazo que me hizo favor de curarlo y de acompañarme. Ay, pero si estaba re grave mi compadrito. Fíjese que yo ya hasta había empezado a rezarle el novenario. La verdad, sí, este doctor lo curó. Pues sí, lo curó. Hacía mucho tiempo que no dormía. Yo dalo nomás como ronca. Lo dejé nuevecito nomás. Pues tanto gusto, mi médico. Y me voy, Luchita, porque ya son las 10 y se me hace tarde. Ay, canchucho de la oreja mocha. Ahora sí que se me arma. Menos mal que tengo el carro allá afuera esperando, que si no... Bueno, otro día vendré más calmado, ¿eh? Que le vaya bien. Ay, no sé cómo pagarle. Y yo no sé cómo cobrarle. Por lo tanto, estamos a mano. Si algo se lo ofrece, ahí me tiene a sus órdenes en la farmacia, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Es un señor médico. ¿Ya vieron cómo estaba mi compadre? Pues ya lo curo. Ah, pues yo quiero que vea mi chencha. Y yo voy a ver si cura mi Bonifacio del trago. Vénganse, que ya tenemos médico en la colonia. Vamos, vamos, qué bueno. Juana, Juana, vete para acá. Cuéntame, ¿cómo es eso de que ya tenemos doctor? Óyeme, viejo. ¡Ey! ¡Despierta! ¡Vámonos! ¡Llevo prisa! Sí, un momento. Primero a pagar lo que se debe. ¿Cuánto es? 80. ¿80 centavos? 80 pesos. Más el regreso que me tiene que pagar por adelantado. Hombre, mire, no sea mala gente. Lléveme usted de regreso. Yo después le pago. Ahorita no tengo más que 10 pesitos. ¿10 pesos? La culpa la tiene uno por cargar toda clase de basura. Óigame. No, no, no. Por favor, hombre. ¡Óigame! ¡Que me tengo que ir a pintar, hombre! ¡Ay, que seré! ¡Qué barbaridad, hombre! ¡Ay, carajo!
¡Doctor! 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 Tiene mucha prisa. Debe tener muchos enfermos que atender. Oh, sí. Te la... Supongo que esta noche la vas a pasar. Este pelancoche está sembrando el desorden entre los empleados. Se ha presentado a las 11. Y eso ya pasa de la raya, ¿o no? Pero si dice que fue a atender a un paciente allá por el Peñoncito. ¡Mentiras! Lo que pasa es que anoche cobró la quincena y se habrá ido de parranda. ¿Pero por qué has de pensar siempre mal de ese pobre muchacho? Porque yo vivo más en la realidad. Conozco a esas gentes. En cambio, tú vives en la luna creyendo en todos esos pelados. ¡Hola, abogado! ¿Qué tal, Clary? ¿Qué pasa? Bueno, basta ya. Doña Margarita, el licenciado Guzmán desea verla. Que pase. Romeo, retírate. Y déjate ya de chismes. Yo sé lo que hago. Por eso abusa, porque tú lo solapas. Buenos días, Romeo. Buenos días, licenciado. Amparo, cierra ya la puerta. Y vete a trabajar, que no te lo voy a quitar. Ay, por Dios, doña Margarita. Acérquese, licenciado. Acérquese. Y no me mire así. Demasiado sé que el romance de Romeo y Julieta no es el único en esta farmacia. Ah, que doña Margarita se las sabe todas. Pásele, pásele. No tenga miedo. Yo aquí casi soy el dueño. Dígame, ¿qué se le ofrece? Le traía esto. Ay, pero por eso se molestó usted nada más. No, es que mi papá volvió a ponerse malo. ¿No, hombre? Sí, y fíjese que la receta dice que hay que inyectarlo cada 12 horas. Si usted me hiciera favor de ir. Pues vamos a ver si me dan permiso. Pues no, que usted era el dueño. Casi, casi. Además, no quiero volver al Peñoncito. Sus vecinos me pusieron una corretiza que tantito más y me linchan. No, que va, al contrario. Si lo llamaban para que atendiera a sus enfermos. No, hombre, si mire lo que me hicieron. ¿Ellos? No, los perros. Mira, amorcito, aquella que está hablando con Clavillazo es la ratera de ayer. Dile a tía Margarita que salga enseguida. Tuvimos un pequeño disgustillo últimamente. Así los quería agarrar. Tú eres el cómplice de esta ratera. ¡Ninguna ratera! La cosa es calmada. Y mire, le voy a explicar. A mí no me expliques nada. ¡Un momento! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Mire, señor! Romeo, ¿qué es lo que quieres ahora? Mira, mira qué pronto el señor cobre tu consentido. ¿Cobre? ¡Usted cállese! ¿Ves? Para que tengas confianza en estos pelados. Estaba robando el dinero en combinación con esa mujer. Clavillazo no tuvo la culpa. A los dos los voy a consignar por robo de mercancías. Estoy seguro que el paquete que devolvió lo regresó sin las medicinas. Tráigalo, Julieta, y de paso el saco de esta para que se largue a la calle. Sí, amorcito. Digo, sí, don Romeo. Apenas puedo creerlo. ¿Así pagas el cariño que te tengo? Mire, doña Margarita. Con permiso, caballero. ¿Sabe usted lo que pasa? Lo que pasa es que los dos van a ir a la cárcel. Aquí está el saco de Clavillazo, pero el paquete ha desaparecido. Yo lo dejé ayer en el laboratorio. Julieta, esta mañana yo encontré 140 pesos sobre el mostrador con la nota de las medicinas. Y te lo entregué. Tú misma me dijiste que no te lo explicabas, pero lo marcaste en la caja como venta efectuada. ¿No es así? Ay, sí. Qué tonta soy. Se me había olvidado. ¡Qué poca memoria la suya! Pues eso quiere decir que Clavillazo no robó las medicinas, sino que las vendió. ¡Exactamente! Señor licenciado, ¿qué dice la ley a este respecto? ¿Eh?
No hay delito que perseguir. Ya oyó, no hay delito que perseguir. ¿Y por qué no me lo había dicho antes? Porque usted no me lo había preguntado antes. ¿Y tú, muchacha? ¿A qué viniste ahora? A pedirle, por favor, que fuera a inyectar a mi papá. ¿Y qué haces? ¿Que no vas? Se me enoja don Romeo. Pues esa sería una injusticia. A mí las injusticias me revientan. Ándale, ve. Muchas gracias. Con permiso. Pero por favor. La cosa es calmada. Traiga mi saquito, Julietita. ¿Eh? Y le aconsejaría que tomara mucha fosforina. Es muy bueno para su cabecita. Vámonos, Luchita, a inyectar a su papá. Don Romeo, le recomiendo la vitrinita. Me la deja bien limpiecita. Voy a hacerle al galeno ahorita. Clavillazo tiene razón. Sobrino, no vas a tener más remedio que arreglarla, porque así no se puede quedar con que... ¡Vámonos! ¡Manos a la obra! ¡Vámonos! ¡Manos a la obra! ¡Manos a la obra! Que me acompañen dos policías. Y ustedes colóquense en sitios estratégicos para evitar cualquier desorden. Vamos. Vamos. ¡Ah, chispas! ¿Qué se me huele? ¿Qué? ¿Qué se les ofrece, señores? Tiene usted 24 horas para sacar todas sus chivas de este terreno. Pero ¿dónde vamos a ir nosotros, señor? Eso es cosa de ustedes. Es una orden judicial. Yo soy el dueño de estos terrenos. Dentro de 5 minutos estará pidiendo de comer otra vez. Ya ve usted cómo se las gasta don Sebas cuando sale del estado de coma. Dígame, Clavillazo, usted pagó las medicinas, ¿verdad? ¿No sabe usted que el corte de caja... ¡Ay, Luchita de mi vida! Ahora sí nos llegó la lumbre al aparejo. Nos corren del peñoncito y ya andan notificando que tenemos que desocupar las casas para mañana. ¡Virgen santísima! ¡Pero qué mala suerte! Y con mi papá enfermo, ¿qué cosa voy a hacer? Bueno, pero ustedes los van a respetar de seguro. ¿Son los fundadores de la colonia? Mire, Clavillazo, por favor, atiende a mi papá. Yo voy a ver qué pasa. ¡Óiganme, señores! ¡Óiganme! ¡A esto no hay derecho! ¡Esto es un atropello! ¿Qué voy a hacer con mi marido que siempre anda a cuete? ¡Ustedes lo han visto! ¿Ya sabe la novedad? Sí. Pues ahora es cuando, mi reina. Estoy dispuesto a cargar con usted y con el betarro. ¿Cómo la ve? ¡Vaya usted al demonio! ¿Usted vive en esta casa? No, señor. Vive en esa. Así que puede decirle lo que guste. Que tienen ustedes 24 horas para desocupar el predio. Entonces, ¿esta? Aquí vivo yo y me doy por notificado. Está bien. ¿Qué creía? ¿Que ese infeliz la iba a sacar del apuro? Ya sabe lo que le dije. Estoy dispuesto a cargar con usted y con el cadáver. Bueno, antes de que estire la pata. ¡Apúrense, apúrense! ¡Ay, señor, somos muy pobres! ¿Dónde vamos a ir a vivir? Lo siento, señora, la ley es la ley. ¡Eso es todo lo que quedaba! ¡Vamos, vamos, muévanse, vamos, vamos! ¿Vamos a ver cómo le hace para mover a mi viejo? Pues que se lo lleven con todo y catre. ¿Eh? No, yo ¡vámonos! Yo ya me voy al puerto donde se halla la barca de oro. Óigame, dentro de un rato será tarde, mi reina. Decídase, ¿no? Ya le he dicho que no quiero hablar con usted. ¿Qué pasa? ¿O se largan o los echo? Ah, él espero hasta que se decida. Señor, no sea inhumano. No puedo sacar de aquí a mi papá. Está muy enfermo. Enfermo. Ya estará borracho como los otros. ¡Eso es una canallada! Mi papá de verdad está muy enfermo. Eso lo veremos. Entren y sáquenlo.
Aquí no entra nadie. Es orden del juzgado. Aquí está el documento. Me importa muy poco. No nos obligue a emplear la fuerza. Entren. Aquí no entran. ¡No entran! ¡Un momento! La cosa es calmada. A esta niña me la van a respetar. Lo mismo que a todos los habitantes de esta colonia. ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Qué dice, pelado estúpido? ¡Llévenselo! Un momento, señores azules. ¡Nomás no se me manden! ¡Momento! ¡Señor abogadón! ¡Venga tantito nomás aquí un momentito! ¡Venga! Ahora verán. Ahora explíquenles cómo anda la movida, ¿eh? ¡Verborré! Como apoderado de los colonos del Peñoncito, pido que se suspenda toda acción de lanzamiento. Aquí está el amparo del juez de distrito. Momento, está al revés. La orden es terminante. Hay que suspender la diligencia. ¡Estamos amparados nomás! Esto es una vil chicana. Voy a hacer valer mis derechos. No me asustan sus altanerías. Pero quiero ver el amparo. Señor actuario. Señor actuario, enséñele usted el amparo. Y dé la orden a la policía de restituir todos los muebles que han sido sacados de las casas. La ley es la ley. ¿Ya oyó? Lex is lex. ¿Y eso qué es? Pues, ¿quién sabe qué es? Pero eso es. ¡Procedan! ¿Qué me oyeron? ¡Procedan, vamos! No llore, mi chula. Que ese buen rostro no merece ni una lágrima suya. Gracias, Clavillazo. Muchas gracias. Vamos a ver cómo sigue su papá. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon. ¡Ahora métanlo! Pobrecito de mi papá. No se preocupe, no tiene más que 28 pulsaciones. ¡Tengo hambre! ¡Salga! Todos le estamos muy agradecidos. ¡Ándele, venga! ¡Ándele! Villazo, el héroe de la colonia de paracaidistas, el Peñoncito. Tía Margarita, ¿has visto el diario de hoy? Es lo único que nos faltaba. Que el tal Clavillazo resultara ser un protector de pobres, un líder de masas, un repartidor de tierras. Ay, mi querido sobrino, tú siempre exagerando. Ese protector de pobres, ese líder de masas, ese repartidor de tierras, soy yo. Yo fui quien consiguió el amparo para esa pobre gente. ¿Tú? Pero tía, ¿qué estás diciendo? Anoche, cuando tú te fuiste con tu Julieta al cine, vino a verme el licenciado Guzmán. Claro que la idea del amparo fue de Clavillazo, pero había que dar 200,000 pesos de fianza, y yo la di muy gustosa para esa obra de caridad. Supongo que no te atreverás a desautorizarme, aunque tengas un poder sobre todos mis negocios. No. No, desautorizarte, ¿no? Pero a veces creo que actúas con un poco de ligereza. Pues vas a decir que estoy loca cuando te diga que pienso comprar esos terrenos, a fin de que cuando se vence el amparo de esas pobres gentes, nadie pueda echarlos. ¿Cómo la ves desde ahí? Como diría Clavillazo. Muy mal, tía. Muy mal. Si sigues así, vas a acabar con todo nuestro capital. Va. Déjate de tonterías y vete ahora mismo a ver al licenciado Guzmán, que te está esperando, para tratar de los terrenos con el propietario. Pues yo, como apoderado general tuyo, dispensa que te lo diga, pero me opongo a eso. Pues yo, dispensa que te lo diga, pero mientras esté viva y no esté incapacitada por enfermedad, tú no podrás disponer de ese poder. La que manda soy yo, con que vete a ver al licenciado Guzmán. Está bien, tía. Vamos, hombre, pues estaría bueno. ¿Qué? ¿No ha venido Clavillazo? No, todavía no se ha presentado. Sí, claro. ¿Cómo va a venir? ¡Si es el enano del Tapanco! Ahí en la caja paga, señor.
Don Cloro. Don Cloro. Don Cloro. Hoy no puedo inyectar a nadie, no está aquí Clavillazo. Ay, póngase las gafas, soy yo. Ah, caray. ¿Y por qué entras por ahí? No me atrevo a darle la cara a doña Margarita y a don Romeo, porque a lo mejor me la rompen. ¿Llegaste tarde otra vez? No, hombre, es que me metí al redentor y aquí me van a crucificar, porque de esta sí me van a echar. No entiendo una palabra. ¿Que usted no lee los periódicos? Dios me libre, yo quiero vivir tranquilo. Pues lea esto. ¿Los paracaidistas rusos? No, son otros paracaidistas. Mire ahí, donde está mi foto bajito. Tú en los periódicos, pero has hecho algo malo, hijo mío. Calmada. Doña Margarita, que como ustedes saben, acaba de comprar los terrenos del Peñoncito. Mi patrona es una señora que sí sabe para qué se hizo la lana. Y no como esos pobres millonarios que nos iban a correr de aquí. ¡No, hombre! ¡Venga, patroncita! La cosa es calmar. Antes que nada, quiero agradecerles a ustedes este festejo que han organizado en mi honor. Si usted pagó todo... Tú cállate. Me encanta verlos tan entusiasmados. Y espero que con este mismo entusiasmo cooperen todos para que esta colonia sea una de las más hermosas y aseadas de la capital. Desde mañana empezarán las obras de drenaje, agua potable, pavimentación y luz eléctrica. ¿Ya oyeron? Pues la movida no es tan fácil como parece. El dinero que mi patroncita se va a gastar en estas obras no es ninguna baba de perico. Tenemos que cooperar. Y yo propongo... Además de nuestro trabajo en las obras, cooperemos con 5 pesos semanarios para ayudar en algo a los gastos de doña Margarita. Papá, ya no comas más, por favor. Déjame, hija, deja de espitar, hombre. Y para que esto no se quede en el aire, aquí traigo un papelito donde todos vamos a poner nuestras firmas obligándonos a este compromiso y para tener nuestros propios derechos. Ay, por Dios, Clavillazo, esto parece un atraco. Eso no está bien ahora que estamos de fiesta. Ya lo harán mañana pasado. Bueno, entonces mañana. ¿Mañana? ¡Sí! ¡Ahora todos a bailar! ¡Venga a buscar!
Es el colmo. Y ese gato sin presentarse. Ahora vendrá con sus disculpas de siempre. ¡Ya me tiene harto! Cálmate, vidita. Te vas a enfermar del hígado y tendrás que tomarte toda la farmacia. Y Amparo tampoco ha venido. No te excites, mi vida. Está con doña Margarita, que la mandó llamar. Si yo fuera el dueño de esta farmacia, otro gallo cantaría. Cuando te pones así, me das miedo. ¿Ya pasó, Romeo? Ya pasó. Sí, mi Julieta. Don Romeo, dice su tía que vaya usted. Yo no he visto nada, ¿eh? Es que lo quiero tanto. ¿A él o a los millones que va a heredar? ¿Para qué es bueno, tía Margarita? Para nada. ¿Cómo? ¿Me oyes? Es que no oigo nada. Pues ahora lo vas a oír. Que ya es mucha vacilada en la farmacia. No creo que tengas queja de mí. El negocio marcha bien. Yo trabajo como un negro. Sí, como un negro rumbero, porque te la pasas haciéndole el amor a la cajera. ¿Quién pudo contarte semejante calumnia? Eso no te importa. Nada más te digo que si no caminas derechito, el día que estire esta pata hinchada, lo dejo toda la beneficencia. Mi tita preciosa, hoy amaneciste de mal humor. ¿Y cómo quieres que esté si llevo una semana sin poder moverme? ¿Quieres que llame a otro médico? Mira, lo que quiero es que mis empleados cumplan con su deber, empezando por ti. Y el día que quieras hacer el Romeo, lo haces fuera de la botica. Y que no me vuelva yo a enterar de tus chicoleos con la cajera. ¡Lárgate! Sí, tita, sí, pero no te enojes. ¡Mis distinguidas farmacéuticas! ¡Muy good morning! ¿Ya vio la hora que es? ¿Qué? ¿Llegué temprano? Me voy. Las 10:20. ¿Faltan 10 para la media? No sea cínico, gato condenado. ¿No le da vergüenza que yo, el gerente, haya tenido que hacer la limpieza? ¿La limpieza? Sí, señor. A ver. ¿Usted limpió? Sí. ¿Usted limpió? Sí. Usted no limpió. Pocos gatos he visto como usted. Claro, de lo bueno, poco. Ya me está usted cargando. ¿Cuánto pesa? Que ya me está usted cargando con sus estupideces. Vaya a ayudarle al profesor. Un momento. Eso vamos a ver si se puede. Porque debo advertirle una cosa. Por el mismo sueldo, nomás no le voy a hacer a la farmacopea y a la barrecopea. De modo es que dígale usted a doña Margarita. Yo no recibo órdenes de ningún gato. Ya con esta van 3 veces que me dice usted gato. Si me la dice otra vez... ¿Qué? Ya van a ser 4. Y es mucho encaje.
Me voy a chambear. ¡Romeo! ¡Mi vida! Cálmate, por favor. Es que ya me tiene loco. Anda, acaba de ponerte la bata y ven a ayudarme. Con todo gusto, don Clorofilo. Nomás dígame, ¿en qué puedo servirlo? Dame lo necesario para preparar esta receta. ¿Qué? ¿Le falta vista o le sobra brazo? Hojas de ruibarbo. Hojas de ruibarbo, hojas de ruibarbo, hojas de ruibarbo, hojas de ruibarbo. ¡Ay, caray! ¡Mire usted qué mala suerte! ¡No hay! ¡Pero eche usted hojas de pirul! ¡Échaselas! ¡Se las echamos! ¡Sal de Vichy! 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 ¡Hombre, qué mala suerte! ¡No hay! ¡Pero mire! ¡Póngale sal de mesa! ¡Échasela! ¡Se la echamos! ¡Ahí está! Citrato de magnesia. Citrato, 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 citrato. ¡Citrato! ¡Citrato de magnesia! ¡Citrato de encontrarlo, pero no lo encuentro! Este señor que viene a que lo inyecte. Don Cloro, ¿se lo despacha usted o me lo despacho yo? Despáchatelo tú, ahí está la caja. ¿Qué lo vamos a enterrar? La caja de sus inyecciones. Señorita, póngamelo en suerte. Aquí todos son espías de la tía. Amparo le fue a ella con el cuento de lo nuestro. ¿Entonces tenemos que ocultar nuestro amor como si fuera un delito? Sí, hasta que se muera la vieja. Que espero que será muy pronto, porque está más enferma de lo que ella se cree. Con tal de que tú me seas fiel, esperaremos. Mi Romeo. Mi Julieta. ¡Pura vida! ¡Acá está su Capuleto! Señorita, tenga la bondad de revisar bien las cuentas de ayer, ¿eh? Sí, sí, don Romeo. ¡Disimulen, disimulen! Bien dicen que el amor, para que dure, debe ser disimulado. ¿Qué viene a hacer aquí? A pedirle otra aguja, porque esta ya se me dobló. ¿Por qué se dobló? Pinché en hueso. Al mejor matador le pasa eso. Agarra una de esas. Y mucho cuidado con lo que hace y con lo que ve. Yo soy cuatito. Ojo de chícharo y pico de cera. ¿No más? Este es otro espía. Voy a ver si consigo que la tía lo corra. Este no me falla. No hay quinto malo. A él voy, mi compadre. ¡Ay! ¡Ay! ¡No le entró nada de líquido! ¡Mi amigo, es usted puro hueso! ¡Va de nuevo! Ay. Es irrespetuoso, cínico y metiche y siempre llega tarde. ¡No te oigo! Que es irrespetuoso, cínico y metiche y siempre llega tarde. ¡No me grites! ¡No soy sorda! Échamelo para acá y prepara su liquidación. Sí, tita, enseguida. Total, que no puedo oír la música. ¡Ay! ¡Ay! Si le sigue doliendo, se toma usted una cariaspirina cada 2 horas. Ahora, si no se le quita, viene usted para que le ponga una inyección de sedol. Va usted a quedar como una sedita. ¿Otra inyección? No, si ya no me duele. Ya ve usted, no tiene nada. Todo es nervioso. Mi tía quiere hablar con usted. Creo que le va a aumentar el sueldo. ¿A mí? ¡Sí, te lo dije! Señorita Julieta, vaya preparando la cuenta del mozo para liquidarle. ¡Patroncita chula! ¡Muy buenos días! Pero mira más, ¡qué hermosa y chapeteada amaneció usted hoy! Ojalá y Dios me la conserve con mucha salud y pura vida para usted nomás. Eso quisiera yo tener, pero la salud no se compra. ¿De qué me sirve mi dinero si no puedo andar con este dichoso pie? ¡Ay! Pero mire nomás qué deshinchadito lo tiene usted hoy. Vamos a ver. Usted sabe que yo conozco mucho de estas movidas. A ver, dígame a dónde mero, mero le duele. ¿Aquí? ¡Ay, ay! No me chivió usted, hombre. Estoy auscultando. A ver, vamos a ver. Momento, momentito. Oiga, patroncita, pero si es que tiene usted el hueso de la clavícula zafado. ¿El zafado eres tú? Un momento, la cosa es calmada. Permítame, vamos a ver, nada más aguántese, mi reina. A ver, diga A. ¡Ah! Ay, perdóneme, es que le toqué el peroné, pero no importa. Ahorita lo arreglamos, ¿eh? A ver, una risita, aquí,
Pajarito, pajarito. Ese, ese. No, que no, canijo. Toquillo este. ¡Suéltame, bandido! Ya. 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 Ya me quebraste la pata, desventurado. ¿Qué? ¿Yo? ¡Te voy a matar! ¡No! ¡Ay! ¿Qué hay? ¡Ay! ¿Qué hay? ¡Que ya no me duele! ¿Eh? ¡Que ya no me duele! ¡Que ya no me duele! Pero que le hagan una radiografía por aquello de las dudas. ¿Pero qué es esto, tía? ¿No ves? Estoy bailando. ¡Andamos de pachanga! ¿Correr? ¿Qué cosa? ¿Correrlo después de que me ha curado? No soy tan ingrata, desde hoy tiene doble sueldo. 20 brocas diarias, limpio de incomentar. Ya lo oyó, señor administrador, orden de la patrona. ¿Cómo la ve desde ahí? Anda, hijo, vete a trabajar y procura que no te regañen, hazlo por mí. Por usted, doy la mitad de la vida y la otra mitad de la muerte. Anda, anda, hijo, vete a trabajar. Son 140 pesos. Ahí en la caja pague y le entregan su paquete. ¿140? ¡Soquete! Fíjese dónde pone el plumero. ¿Y usted dice a dónde pone la calva? ¡Grosero! ¡Anastasio! ¡Momento! La cosa es calmada. Son 140 pesos, señorita. ¡Eh, señorita, que se va sin pagar! ¡Romeo, una ladrona! ¡Imbécil! Esa muchacha se fue sin pagar, alcáncela. ¿Allá fue? Sí. ¿Para dónde dio vuelta? ¿Para acá o para allá? ¿Para acá? ¿Ah, para acá? Sí. Anda, bueno. ¿Por dónde camina? ¿Qué? Perdone, señor. ¿Qué? Perdón, le voy a romper la cabeza. Por favor, la policía me anda siguiendo. Yo también ando huyendo. ¿Cómo? ¿Pero también usted tiró a un policía? ¿No? ¿Entonces qué hizo? Me robé estas medicinas. Con que usted es la ratera, hasta que la agarré. No me las quite, señor. No sea malo. Son para mi papá, que está muy grave. Mire, yo se las dejaría. Pero, ¿sabe? Es que ya entraron en corte de caja en la farmacia. Es muy difícil. Pero yo las necesito mucho. Y no tengo dinero para comprarlas. Mi papá se va a morir. Su papá no se va a morir. Yo se las llevo esta noche a su casa. No me las lleva. ¿No? ¿Dónde vive usted? En la colonia del Peñoncito. ¿Peñoncito? Sí, allá atrás de la villa, enfrente de la casa, hay un tilichero de coches desbaratados. No tiene pierde. ¿Tilichero? ¿Cómo se llama usted? Lucha. ¿Lucha? Hasta bueno. Pero ni me las lleva. Yo le prometo,
que en cuanto termine el corte de caja, estoy en su casa. ¿Eh? Ahora váyase, pero no me pase frente a la farmacia porque la movida anda muy dura, ¿eh? Ándale. Pero de veras me las lleva. Peñoncito. ¿Qué calle busca? Central Avenue. ¿Qué qué? En español, la Avenida Central. ¿Qué número? 1515. No, aquí no hay esa numeración. Entonces, ¿para qué pregunta? Bueno, ahorita vengo, no me dilato, espéreme. ¿A qué lo tengo que esperar? Claro, para que no se vaya de vacío. Bueno, vaya, pero no se dilate. Que lo que es a esta colonia del Peñoncito no vengo yo más, ni aunque me contraten a doble precio. Hombre, no tenga miedo. Si lo asaltan, acá estoy yo. ¿A poco es usted muy macho? Fíjese usted que el otro... Parece que cargué un fantasma. ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Me caí en un hoyito! ¿Por qué se cayó? ¡Por maje! ¿Pero a quién se le ocurre? A ver, déme la mano. ¡No alcanzo! ¡Agárrese bien! ¡Ya me agarré! ¿Ahí está seguro? ¡Ahí estoy medio ahora, seguro! ¡No me jale, oiga! ¡Asegúrese! ¡Oiga! ¡Cabeza, no! ¡La puerta se cae! ¡Oiga! ¡Le dije que me sacara, no que me viniera a hacer compañía! ¡Váyase con su música a otro lado! ¿Qué no ve que está enfermo mi papá? La serenata no es pa'l betarro, es pa' usted, mi reina. Yo de usted no quiero ni el saludo. Así de plano. ¡Así! ¡Emerito, ya le agarré ahora sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ya llegué a la orilla! ¡Me está pisando la orejita! ¡Aguántese un ratito! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ayúdame! ¡Ya localicé la casa! ¡Debe ser la que está frente al silichero! ¡No se me vaya a ir! ¡Oiga, no me deje aquí! ¡Por favor, quién me va a sacar de aquí! ¡Ayúdenme! Buenas noches, señor filarmónico. Perdone, ¿no podría decirme si aquí vive una señorita que se llama Lucha? ¿Sí? ¿Por qué? ¡No, por nada! ¡No estoy dando más lata! ¡Ay, dispénseme, chula! ¡Qué chula, dice tu abuela! ¡Lárguese, que no deja dormir a mi papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Creo que sí! Señor, no sabía que era usted. Yo creí que era... No, señorita, si yo nada más he venido a traerle esto. ¡Ay, muchas gracias! Francamente, no creí que fuera a cumplir con su promesa. Ah, no, señorita. Yo cuando cumplo, cumplo. Y si no, ni cumplo. Ahora ya cumplí. Ya me voy. Para que su papacito pueda dormir tranquilo. No se vaya. Entre si quiera tomarse un cafecito, ¿no? ¿Un cafecito? ¡Hasta dos! Venga, pase. Perdone, ¿quién es el órgano que habla? Es un fulano de por acá. Me da una lata bárbara. Le dicen el solitario. Y quiere convertirla en solitaria. Hágame favor. Ay. Ay. ¿Es su papá? Sí. ¿Y cómo se llama? Sebastián del Campo. Se ve que está muy decaído. ¿Por qué no lo anima un poquito? Con todo gusto, señorita.
¿Qué pasó, don Sebas? Con que entregando el equipo. Ay, señor, no le diga eso. Es para animarlo, hombre. ¿Qué pasa? ¿Pero qué hace? Le estoy espantando los opilotis. Mejor ya no lo anime. Papacito, mira, aquí están tus medicinas. Este señor me hizo favor de traértelas. Muchas gracias. Por nada. Digo, por nada, señor. Lo malo es que por aquí no hay quien inyecte. ¿Yo? ¿Usted de casualidad no sabe? Pero si es mi mero mole. ¿Sabe usted para qué sirve este aparato? No. Para oírle la glándula cardíaca. ¡Ay! Ya llegaron los indios macuachis. ¿Eh? El guarador está estupendo. Pero no lo va a inyectar. ¿Cómo no? En este momento me lo echo al pico. Claxon. Si no lo toco, ya me voy. ¡Menso! ¡Oiga! ¿Y el pan que trajo lo deja dentro? Ah, entonces me quedo. Más vale. ¿No? Sí, más vale. ¿No? Ah. ¡Qué bonito toca! Hola, sí, chula. Que descanse en paz. ¿Quién? Usted, linda, vaya a acostarse y que descanse tranquila, ¿eh? Con permiso. Y muy buenas noches. Ay, señor, no se vaya. No me deje. Tengo mucho miedo. ¿Pero por qué? Pues se me figura que se va a morir. Mírelo, ni siquiera se mueve. ¿Sabe usted? Es que está en estado de coma. Pero cuando coma, se le quita el estado. ¿Usted cree? ¡Hija! ¡Tengo hambre! ¿No oyes, hija? ¡Tengo hambre! Papacito, ¿qué sientes mejor? ¡Qué bueno! ¡No se lo chupó la bruja! ¿Eh? ¡Sí! ¡Son términos médicos! Ay, ¡hija, tengo mucha hambre! ¡Muy buen síntoma! Pero es que no hay más que café solo. ¿Más? Sí. Yo siempre vengo preparado. Traigo aquí mi cena. ¡Mire! ¡Una magnífica torta de jamón! ¡Venga! Papacito, el doctor te dijo que te hace daño la carne y el chile. No se preocupe, estando yo aquí presente, no hay pendiente. Hasta pedimos con un buen médico. Ni tanto, ni tanto. Me encanta que no sea presumido. Así son los buenos doctores. Ofrécele un cafecito. No, si ya me lo recetó, nomás que no me lo disparó. Ay, sí, perdone. Venga. Por favor, Luchita, me disparas otro cargadito a mí, pero con su piquetito. ¿Qué no es suficiente el que le di? El alcohol también te hace daño, papá. ¿Cuál daño? Si la medicina moderna dice muy claro, ¡dad de comer al sediento! Ya está su cafecito. Muchas gracias. ¿Qué tal está? Muy sabroso. Ay, es que se me olvidó la azúcar. ¿Sí? Ahora sí. De modo que ustedes son los fundadores de esta colonia. Sí. Todo esto era un llano. Y como no teníamos ni dónde dormir, mi papá con unas tablas empezó a hacer este jacalito. Después, con el tiempo, lo fuimos ampliando poco a poquito. Luego vinieron otras gentes. Hicieron lo mismo que nosotros. ¡Ay, qué bonito! Bueno, hasta a mí me están dando ganas de construir aquí mi propia residencia. ¿A poco le gustaría ser paracaidista también? Con lo que me gusta a mí la aviación. Bueno, ¿y qué tiempo hace que ustedes aterrizaron aquí? Pues ya va para 4 años. ¿4 años? Sí, pero fíjese que ahora ya apareció el dueño de estos terrenos. Y estamos con el pendiente de que nos corran de un momento a otro. ¿Nos qué? ¿Nos corran? No, señorita, estás muy equivocada. Estos hogares ya son suyos por derechos de arbitrariedad.
Luchita, buenos días. ¿Cómo amaneció mi compadre? Muy mejorado, Juanita. Bendito sea Dios. Venga. Y gracias al doctor Clavillas, que me hizo favor de curarlo y de acompañarme. Ay, pero si estaba re grave mi compadrito. Fíjese que yo ya hasta había empezado a rezarle el novenario. La verdad, sí, este doctor lo curó, pues... Pues sí, lo curó. Hacía mucho tiempo que no dormía. Llúdalo nomás como ronca. Lo dejé nuevecito nomás. Pues tanto gusto, mi médico. Y me voy, Luchita, porque ya son las 10 y se me hace tarde. ¡Ay, canchucho de la oreja mocha! ¡Ahora sí que se me arma! Menos mal que tengo el carro allá afuera esperando, que si no... Bueno, otro día vendré más calmado, ¿eh? Que le vaya bien. Ay, no sé cómo pagarle. Y yo no sé cómo cobrarle. Por lo tanto, estamos a mano. Si algo se lo ofrece, ahí me tiene a sus órdenes en la farmacia, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. ¡Es un señor médico! ¿Ya vieron cómo estaba mi compadre? Pues ya lo curo. Ah, pues yo quiero que vea mi chencha. Y yo voy a ver si cura mi Bonifacio del trago. ¡Vénganse que ya tenemos médico en la colonia! ¡Vamos! ¡Vamos, qué bueno! ¡Juana! ¡Juana! ¡Vete acá! Cuéntame, ¿cómo es eso de que ya tenemos doctor? ¡Óyeme, viejo! ¡Ey! ¡Despierta! ¡Vámonos! ¡Llevo prisa! Sí, ¡un momento! Primero pagar lo que se debe. ¿Cuánto es? 80. ¿80 centavos? 80 pesos, más el regreso que me tiene que pagar por adelantado. Hombre, mire, no sea mala gente. Lléveme usted de regreso, yo después le pago. Ahorita no tengo más que 10 pesitos. ¿10 pesos? La culpa la tiene uno por cargar toda clase de basura. Óigame. No, no, no. Por favor, hombre, por favor. Óigame, que me tengo que ir a pintar, hombre. ¡Cállate! ¡Qué barbaridad, hombre! Ay, carajo. ¡Doctor! 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 Tiene mucha prisa. Debe tener muchos enfermos que atender. Oh, sí. Te la... Supongo que esta no se la vas a pasar. Este pelangocha está sembrando el desorden entre los empleados. Se ha presentado a las 11. Y eso ya pasa de la raya, ¿o no? Pero si dice que fue a atender a un paciente allá por el Peñoncito. ¡Mentiras! Lo que pasa es que anoche cobró la quincena y se habrá ido de parranda. ¿Pero por qué has de pensar siempre mal de ese pobre muchacho? Porque yo vivo más en la realidad. Conozco a esas gentes. En cambio, tú vives en la luna creyendo en todos esos pelados. ¡Hola, abogado! ¿Qué tal, Clavi? Bueno, basta ya. Doña Margarita, el licenciado Guzmán desea verla. Que pase. Romeo, retírate. Y déjate ya de chismes. Yo sé lo que hago. Por eso abusa. Porque tú lo solapas. Buenos días, Romeo. Buenos días, licenciado. Amparo, cierra ya la puerta. Y vete a trabajar. Que no te lo voy a quitar. Ay, por Dios, doña Margarita. Acérquese, licenciado. Acérquese. Y no me mire así. Demasiado sé que el romance de Romeo y Julieta no es el único en esta farmacia. Ah, que doña Margarita se las sabe todas. Pásele, pásele. No tenga miedo. Yo aquí casi soy el dueño. Dígame, ¿qué se le ofrece? Le traía esto. Ay, pero por eso se molestó usted nada más. No, es que mi papá volvió a ponerse malo. No, hombre. Sí, y fíjese que la receta dice que hay que inyectarlo cada 12 horas. Si usted me hiciera favor de ir. Pues vamos a ver si me dan permiso. Pues no, que usted era el dueño. Casi, casi. Además, no quiero volver al Peñoncito.
Sus vecinos me pusieron una corretiza que tantito más y me linchan. No, que va, al contrario. Si lo llamaban para que atendiera a sus enfermos. No, hombre, si mire lo que me hicieron. ¿Ellos? No, los perros. Mira, amorcito, aquella que está hablando con Clavillazo es la ratera de ayer. Dile a tía Margarita que salga enseguida. Tuvimos un pequeño disgustillo últimamente. Así los quería agarrar. Tú eres el cómplice de esta ratera. ¡Ninguna ratera! La cosa es calmada. Y mire, le voy a explicar. A mí no me expliques nada. ¡Que un momento! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Mire, señor! Romeo, ¿qué es lo que quieres ahora? Mira, mira qué pronto el señor cobre tu consentido. ¿Cobre? ¡Usted cállese! ¿Ves? Para que tengas confianza en estos pelados. Estaba robando el dinero en combinación con esa mujer. Clavillazo no tuvo la culpa. A los dos los voy a consignar por robo de mercancías. Estoy seguro que el paquete que devolvió lo regresó sin las medicinas. Tráigalo, Julieta, y de paso el saco de esta para que se largue a la calle. Sí, amorcito. Digo, sí, don Romeo. Apenas puedo creerlo. ¿Así pagas el cariño que te tengo? Mire, doña Margarita. Con permiso, caballero. ¿Sabe usted lo que pasa? Lo que pasa es que los dos van a ir a la cárcel. Aquí está el saco de Clavillazo, pero el paquete ha desaparecido. Yo lo dejé ayer en el laboratorio. Julieta, esta mañana yo encontré 140 pesos sobre el mostrador con la nota de las medicinas. Y te lo entregué. Tú misma me dijiste que no te lo explicabas, pero lo marcaste en la caja como venta efectuada. ¿No es así? Ay, sí. Qué tonta soy. Se me había olvidado. ¡Qué poca memoria la suya! Pues eso quiere decir que Clavillazo no robó las medicinas, sino que las vendió. ¡Exactamente! Señor licenciado, ¿qué dice la ley a este respecto? ¿Eh? No hay delito que perseguir. Ya oyó, no hay delito que perseguir. ¿Y por qué no me lo había dicho antes? Porque usted no me lo había preguntado antes. ¿Y tu muchacha? ¿A qué viniste ahora? A pedirle, por favor, que fuera a inyectar a mi papá. ¿Y qué haces? ¿Que no vas? Se me enoja don Romeo. Pues esa sería una injusticia. A mí las injusticias me revientan. Ándale, ve. Muchas gracias. Con permiso. Diga, por favor. La cosa es calmada. Traiga mi saquito, Julietita. ¿Eh? Y le aconsejaría que tomara mucha fosforina. Es muy bueno para su cabecita. Vámonos, Luisita, a inyectar a su papá. Don Romeo, le recomiendo la vitrinita. Me la deja bien limpiecita. Voy a hacerle al galeno ahorita. Clavillazo tiene razón. Sobrino, no vas a tener más remedio que arreglarla, porque así no se puede quedar con que... ¡Vámonos! ¡Manos a la obra! Que me acompañen dos policías. Y ustedes colóquense en sitios estratégicos para evitar cualquier desorden. Vamos. Vamos. ¡Ah, chispas! ¡Que se me huele que... ¿Qué se les ofrece, señores? Tiene usted 24 horas para sacar todas sus chivas de este terreno. Pero ¿dónde vamos a ir nosotros, señor? Eso es cosa de ustedes. Es una orden judicial. Yo soy el dueño de estos terrenos. Dentro de 5 minutos estará pidiendo de comer otra vez. Ya ve usted cómo se las gasta don Sebas cuando sale del estado de coma. Dígame, Clavillazo. Usted pagó las medicinas, ¿verdad? ¿No sabe usted que el corte de caja... ¡Ay, Luchita de mi vida! Ahora sí nos llegó la lumbre al aparejo. Nos corren del Peñoncito y ya anda notificando que tenemos que desocupar las casas para mañana. ¡Virgen santísima! ¡Pero qué mala suerte! Y con mi papá enfermo, ¿qué cosa voy a hacer? Bueno, pero ustedes los van a respetar de seguro. ¿Son los fundadores de la colonia? Mire, Clavillazo, por favor, atiende a mi papá. Yo voy a ver qué pasa. ¡Óiganme, señores! ¡Óiganme! ¡A esto no hay derecho! ¡Esto es un atropello! ¿Qué voy a hacer con mi marido que siempre anda a cuete? ¡Ustedes lo han visto! ¿Ya sabe la novedad? Sí.
Pues ahora es cuando, mi reina. Estoy dispuesto a cargar con usted y con el Betarro. ¿Cómo la ve? Vaya usted al demonio. ¿Usted vive en esta casa? No, señor. Vive en esa. Así que puede decirle lo que guste. Que tienen ustedes 24 horas para desocupar el predio. Entonces, ¿esta? Aquí vivo yo y me doy por notificado. Está bien. ¿Qué creía? ¿Que ese infeliz la iba a sacar del apuro? Ya sabe lo que le dije. Estoy dispuesto a cargar con usted y con el cadáver. Bueno, antes de que estire la pata. ¡Apúrense, apúrense! ¡Ay, señor, somos muy pobres! ¿Dónde vamos a ir a vivir? Lo siento, señora, la ley es la ley. Eso es todo lo que quedaba. Vamos, vamos, muévanse, vamos, vamos. ¿Vamos a ver cómo le hace para mover a mi viejo? Pues que se lo lleven con todo y catre. ¿Eh? Yo ¡vámonos! Yo ya me voy al puerto donde se halla la barca de oro. Óigame, dentro de un rato será tarde, mi reina. Decídase, ¿no? Ya le he dicho que no quiero hablar con usted. ¿Qué pasa? ¿O se largan a los hechos? Ah, él espero hasta que se decida. Señor, no sea inhumano. No puedo sacar de aquí a mi papá. Está muy enfermo. Enfermo. Ya estará borracho como los otros. Eso es una canallada. Mi papá de verdad está muy enfermo. Eso lo veremos. Entren y sáquenlo. Aquí no entra nadie. Es orden del juzgado. Aquí está el documento. Me importa muy poco. No nos obligue a emplear la fuerza. ¡Entren! ¡Aquí no entran! ¡No entran! ¡Un momento! La cosa es calmada. A esta niña me la van a respetar. Lo mismo que a todos los habitantes de esta colonia. ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Qué dice, pelado estúpido? ¡Llévenselo! Un momento, señor Cedule. ¡Nomás no se me manden! ¡Momento! ¡Señor abogadón! ¡Venga tantito nomás, aquí un momentito, venga! Ahora verán. Ahora explíquenles cómo anda la movida, ¿eh? ¡Verborré! Como apoderado de los colonos del Peñoncito, pido que se suspenda toda acción de lanzamiento. Aquí está el amparo del juez de distrito. ¡Momento! Está al revés. La orden es terminante. Hay que suspender la diligencia. Esto es una vil chicana. Voy a hacer valer mis derechos. No me asustan sus altanerías. Pero quiero ver el amparo. Señor actuario. Señor actuario, enséñele usted el amparo. Y dé la orden a la policía de restituir todos los muebles que han sido sacados de las casas. La ley es la ley. ¿Ya oyó? Lex is lex. ¿Y eso qué es? Pues, ¿quién sabe qué es? Pero eso es. ¡Procedan! ¿Qué me oyeron? ¡Procedan, vamos! No llore, mi chula, que ese buen rostro no merece ni una lágrima suya. Gracias, clavillazo. Muchas gracias. Vamos a ver cómo sigue su papá. Volver con la frente marchita. Las nieves del tiempo platearon. ¡Ahora métalo! Pobrecito de mi papá. No se preocupe. No tiene más que 28 pulsaciones. ¡Tengo hambre! ¡Salga! Todos le estamos muy agradecidos. ¡Ándele, venga! ¡Ándele! Clavillazo, el héroe
de la colonia de paracaidistas, el Peñoncito. Tía Margarita, ¿has visto el diario de hoy? Es lo único que nos faltaba. Que el tal Clavillazo resultara ser un protector de pobres, un líder de masas, un repartidor de tierras. Ay, mi querido sobrino, tú siempre exagerando. Ese protector de pobres, ese líder de masas, ese repartidor de tierras, soy yo. Yo fui quien consiguió el amparo para esa pobre gente. ¿Tú? Pero tía, ¿qué estás diciendo? Anoche, cuando tú te fuiste con tu Julieta al cine, vino a verme el licenciado Guzmán. Claro que la idea del amparo fue de Clavillazo, pero había que dar 200,000 pesos de fianza, y yo la di muy gustosa para esa obra de caridad. Supongo que no te atreverás a desautorizarme, aunque tengas un poder sobre todos mis negocios. No, no desautorizarte, ¿no? Pero a veces creo que actúas con un poco de ligereza. Pues vas a decir que estoy loca cuando te diga que pienso comprar esos terrenos, a fin de que cuando se vence el amparo de esas pobres gentes, nadie pueda echarlos. ¿Cómo la ves desde ahí? Como diría Clavillas. Muy mal, tía. Muy mal. Si sigues así, vas a acabar con todo nuestro capital. Va. Déjate de tonterías. Y vete ahora mismo a ver al licenciado Guzmán, que te está esperando, para tratar de los terrenos con el propietario. Pues yo, como apoderado general tuyo, dispensa que te lo diga, pero me opongo a eso. Pues yo, dispensa que te lo diga, pero mientras esté viva y no esté incapacitada por enfermedad, tú no podrás disponer de ese poder. La que manda soy yo. Con que vete a ver al licenciado Guzmán. Está bien, tía. Vamos, hombre. Pues estaría bueno. ¿Qué? ¿No ha venido Clavillazo? No, todavía no se ha presentado. Sí, claro. ¿Cómo va a venir? Si es el enano del Tapanco. Ahí en la caja paga, señor. Don Cloro. Hoy no puedo inyectar a nadie, no está aquí Clavillazo. Ay, póngase las gafas, soy yo. Ah, caray. ¿Y por qué entras por ahí? No me atrevo a darle la cara a doña Margarita y a don Romeo, porque a lo mejor me la rompen. Llegaste tarde otra vez. No, hombre, es que me metí a Redentor y aquí me van a crucificar, porque de esta sí me van a echar. No entiendo una palabra. ¿Que usted no lee los periódicos? Dios me libre, yo quiero vivir tranquilo. Pues lea esto. ¿Los paracaidistas rusos? No, son otros paracaidistas. Mire ahí, donde está mi foto bajito. Tú en los periódicos. Pero has hecho algo malo, hijo mío. Calmada. Doña Margarita, que como ustedes saben, acaba de comprar los terrenos del Peñoncito.
patrona es una señora que sí sabe para qué se hizo la lana. Y no como esos pobres millonarios que nos iban a correr de aquí. ¡No, hombre! ¡Venga, patroncita! La cosa es calma. Antes que nada, quiero agradecerles a ustedes este festejo que han organizado en mi honor. Si usted pagó todo... Tú cállate. Me encanta verlos tan entusiasmados. Y espero que con este mismo entusiasmo cooperen todos para que esta colonia sea una de las más hermosas y aseadas de la capital. Desde mañana empezarán las obras de drenaje, agua potable, pavimentación y luz eléctrica. ¿Ya oyeron? Pues la movida no es tan fácil como parece. El dinero que mi patroncita se va a gastar en estas obras no es ninguna baba de perico. Tenemos que cooperar. Y yo propongo que además de nuestro trabajo en las obras, cooperemos con 5 pesos semanarios para ayudar en algo a los gastos de doña Margarita. Papá, ya no comas más, por favor. Déjame, hija, deja de explicar, hombre. Y para que esto no se quede en el aire, aquí traigo un papelito donde todos vamos a poner nuestras firmas obligándonos a este compromiso y para tener nuestros propios derechos. Ay, por Dios, Clavillazo, esto parece un atraco. Eso no está bien ahora que estamos de fiesta. Ya lo harán mañana o pasado. Bueno, entonces mañana. ¿Mañana? ¡Sí! ¡Ahora todos a bailar! ¡Viva música! Aquí solo. Estoy haciendo los planos de lo que va a ser el Peñoncito. ¿Planos? Sí, los tengo todos aquí en la cabeza. Le voy a explicar. Suba. Mire, esta va a ser la avenida central. Y en el centro, una fuente con una estatua. El paracaidista desconocido. Una especie de Diana cazadora. Sí, pero más vestidita. Desde luego que todas las casas van a ser preciosas, muy bonitas. Sobre todo, la de usted. Ya parece que la veo. Su terracita, su jardincito, su salita, comedor, sus 2 recámaras muy acogedoras y un baño a todo dar. Ahí, en el tilichero de los coches, irá la gasolinera. Para que algún día el que pueda tener carro ahí compre su gasolina. De momento la venderemos al menudeo para desmanchar los trajes. Ahí en la fuente, en los laterales, irán 2 camellones apretaditos de gladiolas. Se sabe que eso ahora está de moda. ¿Sí? En el camellón del lado izquierdo, junto a la casa de solitario, ahí va la escuelita. ¿Y el mercado? Del otro lado, en el otro camellón, ahí junto a la casa de Bonifacio, el que no toma, ahí irá el mercado. Ahora que se lo vamos a encargar a su papá porque él conoce mucho de esas movidas. Yo quisiera un súper con puras comidas mexicanas. Bueno, ¿y la iglesia dónde iría? Esa va a ir ahí en el tapanco de la fiesta. Ahí quiere doña Margarita que se levante una iglesia en honor a Nuestra Señora de los Desamparados.
le dio un síncope cardíaco. Se desmayó mientras bailaban. Pobre doña Margarita. Tan buena que ha sido para nosotros. Ahí está. ¿Cómo es la cosa, licenciado? No dejan verla. Parece que está muy mal. Ay, Dios. Pobrecita. No se preocupe, Clavillazo. La Virgen de los Desamparados no nos abandonará. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No contestan de la clínica. Esta mañana estuve ahí muy tempranito. Pero por más lucha que le hice para verla, no me dejaron entrar a su pieza. Ay, mire, ahí viene don Romeo. ¿Cómo sigue doña Margarita? Mal. Y le ruego que no se ponga pesado queriéndolo ir a ver porque los médicos lo han prohibido. Ah, está bueno. Dame esa escoba. ¿Qué va a barrer? Hombre, qué buena idea, porque así puedo ayudarle yo al profe. ¿A dónde va a ir? Es a la calle. ¿Algún mandado? No, a la calle y para siempre. Queda despedido. ¿Qué? Lo que oye. Doña Margarita. A mí me importa muy poco, doña Margarita. Ahora aquí el que manda soy yo. Y ahora mismo se me larga a la calle y le prohíbo terminantemente que vuelva a poner un pie en esta casa. Mire, donde yo pongo un pie... ¿Qué? Pongo el otro, si no me caigo. ¿Dónde va? A traer mi saquito y mi sombrerito, ¿no más? Julieta, saca 600 pesos de la caja y prepara un recibo de liquidación para el menso ese. Sí, Vidita. De mejores farmacias me han corrido y me he ido. ¡Que me toquen las golondrinas! Aquí tiene su sueldo del mes. ¿Cómo? ¿Un mes nomás? Claro. No, señor. Usted tiene que pagarme a mí 3 meses. ¿Por qué? Porque según la Ley Federal del Trabajo, en la página 14, inciso B, y en el artículo 123, esquina con San Juan del Estrán, dice que tiene usted que darme más. De modo es que to be or not to be. ¡Dati di cuestio! ¿Cómo se me larga o lo mato? ¿A quién? A usted. Hasta bueno. Mejor mire, ¿eh? Arriverci, Roma, piedad. Amparo, ya deje de estar llamando al hospital. Comuníqueme con el licenciado Guzmán. Sí, don Romeo. ¿Romeo? ¿Eh? ¿Ese dinero es de la caja, mi vida? Era. Tiempo pasado. Comadrita, buenos días. Aquí le traigo el pliego de los 5 pesos semanarios de la cooperación, por si me lo quieres firmar. ¿Cómo no, mijita? Te firmaré por mí, por mi viejo, que no sabe firmar más que con 2 X. Ah, quería pedirle un favorcito. Dime. Mire, la última firma que me falta de recoger es la del solitario. Yo no me atrevo a pedírsela porque ya ve cómo se las gasta conmigo. A ese sinvergüenza deberíamos echarlo de aquí. Clavillazo quiere que todos cooperen para que todos tengan derechos. Bueno, déjamelo. Yo le sacaré la firma. Mira quién llega ahí. De seguro traen noticias de doña Margarita. Pues, ¿qué pasó, Clavillazo? ¿Y todo esto para qué? Es que no encontré sitio en el Hotel del Prado y he decidido instalarme aquí. ¡Ay, qué bueno! Pero esto le queda muy retirado de su trabajo, ¿no? No importa. Así que ya he dejado la farmacopea. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque no enchufa con mi temperamento de bienes y raíces nomás. Y eso está muy bien, porque ya instalado aquí, podríamos trabajar juntitos y muy parejitos. Si viera que me alegra cantidad que venga a vivir con nosotros. ¿De veras? Bueno, mire, por favor ayúdeme con mis cosas, porque voy a elegir mi lotecito, ¿eh? Y tú, por favor, saca rápido las cosas y las chivas. De modo es que, ¿dónde sería bueno? ¿Dónde? Oiga, ¿qué noticias me tiene de doña Margarita? Pues, me parece que sigue mal. No me dejan verla, hombre. Pobre señora. Yo creo que le hizo mal el bailoteo del otro día. Si me dejaran verla, yo la curaría. Su médico de cabecera no le pudo curar los pies. Y en cambio yo, pa' pronto nomás, le agarré su piececito así del lado izquierdo, se lo puse oblicuo por la derecha y ¡pum! Un jaloncito y hasta bailó la señora. ¡Qué va! Pero no me dejan. ¿A dónde sería bueno un lotecito para empezar a edificar? ¿Por qué no finca aquí junto a mi casa?
Me sentiré más segura con usted al lado. Nomás estaba esperando que usted me lo pidiera. Ahora sí, pura risa. Aquí mismo. Ha ordenado que se quede a vivir en Cuernavaca. Yo creo que ya no se repone. Entonces, ¿cuándo podremos casarnos? Todo depende de cómo le siente Cuernavaca a tía Margarita. Pase, pase, señora, tenga la bondad, tenga la bondad. Amparo, póngase viva, hay que atender rápido a los clientes. Toñita, esta noche se me queda para verificar unas cuentas que tenemos pendientes, ¿eh? Como quiera, don Romeo. Finita, ¿qué tal marchan las ventas en el departamento de belleza, eh? Regular. Qué raro, siendo usted tan chulo. ¡Oye! Finita, ya me estás cayendo gordita. ¿Qué tal, señor Buenrostro? ¿Cómo le va, don Romeo? Muy bien, gracias. Pasen, pasen ustedes. Finita, apágame el cigarro. Pase. Muchas gracias. No se moleste. Tengan la bondad de sentarse. Aquí le presento al amigo el solitario. Uno de los principales colonos del Peñoncito. Tanto gusto. El gusto es mío. Tal como les puse el otro día, estoy dispuesto a entrar en sociedad con usted para fraccionar los terrenos. Sí, me encantó la idea. ¿Pero cómo vamos a echar a aquella gente de allí? También le dije que encontraríamos una solución. Aquí el amigo solitario nos la trae. Parece un enviado del paraíso. A ver, ¿de qué se trata? De esto. Aquí están las firmas de todos los colonos. Con cambiar esta hoja por esta otra en la que dice: los firmantes de este pliego reconocemos que sin ningún derecho hemos venido ocupando los terrenos del Peñoncito y estamos dispuestos a desalojarlos cuando los propietarios nos lo ordenen. Señor Buenrostro, veo que es usted inteligente. Yo no. Aquí el enviado del paraíso. ¿Y qué interés tiene el solitario? Dinero. Aparte de una venganza personal. ¿Cuánto? 10,000. Conforme. Pero si a pesar de este documento, esos pelados no quisieran marcharse. Aquí al solitario se le ha ocurrido una puntada para correrlos inmediatamente. También lo tiene resuelto. Dile la puntada. En el cerro que está atrás del Peñoncito, usan dinamita para extraer piedra. Con 2 cartuchos bien colocados, es más que suficiente. Pero eso es un delito. Está usted en su derecho. Las obras de fraccionamiento lo requieren. Yo como ingeniero no puedo meter el drenaje en unos terrenos tan sinuosos si no ocupo la dinamita. Tengo el permiso. Además, no vamos a matar a nadie. Les avisamos con 24 horas de anticipación y cuando desocupen las casas, las barremos y a otra cosa. Acepto. ¿Y mis 10,000 pesos? Un momento. No tenga tanta prisa, amigo. Aquí tiene 5,000 a cuenta. Ahora sí, no será una residencia de las Lomas, pero me quedó a todo dar. Su casa es chica, pero es su casa. Bueno, y doña Margarita, ¿ya sabe que se mudó usted para acá? ¿Saben una cosa? A doña Margarita se la llevaron fuera de México y en el hospital nomás no me han querido decir a dónde. Qué raro está todo eso, ¿verdad? ¡Rarísimo! Le ruego que abandone la colonia para evitar un incidente desagradable. Aquí todos le creen responsable del nuevo auto de desahucio. ¿Cuál auto, señor? Si yo cada vez que tomo un taxi lo pago. ¡No te muevas! ¿Momento? Porque te vamos a matar, ¿por ratero! ¿Por? ¡Para eso tienes firmita de la vida! ¡No!
Explíqueme, señor Acuario, explíqueme. Esta es la copia fotostática del documento con las firmas accediendo a abandonar la colonia. Tienen 24 horas para abandonar. Hijita, hemos sido engañados. No nos queda más justicia que la nuestra. Necesito hablar con usted. Lucha, no tienes que hablar nada con este traidor. No llores, hija. Yo también me equivoqué. Ya ves lo que hizo con nuestras firmas. Me ha confesado la infamia que ha hecho Romeo y la forma canallesca en que piensa rematarla. Mañana a las 11 van a volar la colonia con dinamita. ¡No! ¿Sí? ¿Y doña Margarita? Está en el Hotel Jacaranda de Cuernavaca. ¡Ahorita mismo volado me voy a verla! En ese mismo coche te puedes ir. De paso nos dejas a nosotras. Quiero hablar con doña Margarita del Valle. ¿Con doña Margarita? Sí, doña Margarita, que no hablo claro. ¿Pero acaso usted no sabe? ¿Qué cosa? Doña Margarita, esta mañana murió. No, no es posible. Pero qué ocurrencia de mi patroncita venirse a morir en el momento que más la necesitaba. Sí, señor. Un síncope cardíaco. Ya hemos avisado a su sobrino. ¿A don Romeo? ¿Y qué pasó? Llegó en la tarde, recogió el acta de defunción y se volvió a marchar. ¿Y no vino alguien más? Nadie. Es usted la única persona que ha preguntado por la señora. ¿Y dónde la están velando? Su sobrino ordenó que la llevaran a la capilla del panteón. ¿Y el panteón dónde queda? A 5 kilómetros de aquí. Ah, muchísimas gracias. No me espere, porque voy a velar a mi patroncita toda la noche.
nada le di. Haciendo fuera de su tumba, le va a agarrar pulmonía. No soy cadáver, soy su padre. ¿Del cadáver? No, de usted. ¿Qué se me hace que viene a robarse las lápidas? No, señor, nunca me confunda con Pípila. Entonces, ¿qué anda haciendo por aquí a estas horas? Vine a velar a mi patrona, doña Margarita. Ah, la que trajeron esta tarde. ¡Simón! ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Su nombre? Yo soy Simón, el enterrador. ¿El de la canción? Ah, está bueno. Mire, señor don Simón, yo quiero saber dónde está mi patrona, doña Margarita. En la capilla. ¿Eh? Venga. Pase usted. No, de ninguna manera. Usted primero, don Simoncito. Venga, acérquese. Aquí está la señora. Pobrecita. Ni un triste ramito le trajeron. Mi patroncita. Ahora sí que la cosa es calmar. ¿No tiene por ahí un cafecito? Aquí no es fonda. Pero es velorio. ¿Y qué? ¿Dónde he visto un velorio sin café? Ah, pues sí. Le traeré del mío. Ahora sí, me la dejaron a tres velas. ¡Pero qué susto me ha colocado usted! ¡Qué barbaridad! Quería avisarle que el café ya se está preparando. Está muy clarito, pero no hay de otro. Pues en un panteón debían de tener café, pero bien negro. ¡Sí, señor! ¿Qué pasa? La difunta. ¡Mis oseñas! ¡Mis oseñas! El miedo le hace ver visiones. No, señor. Sí, miso. Así, señor. Así miso. Tranquilícese. Voy a ver. ¿Qué señas? Dice nada. Está más muerta que mi difunta. No, hombre, si yo bien que la vi. Cálmese. Esas son alucinaciones suyas. Vaya y convénzase. Vaya. Sí, tiene usted razón. ¡Se movió, señor! ¡Se movió! ¡Y hasta se volteó! No sea nervioso.
¿No ve lo tranquilo que estoy yo? Señor, bien que vi cuando se movió. Así, ya se movió, se movió. Los muertos no se mueven. Pues este es un muerto con movimiento. Llevo 20 años de enterrador y nunca me han asustado los muertos que aquí viven. Mire, mejor le voy a traer su cafecito para que se tranquilice. No, 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 por favor, no me deje solo. No me deje solo, por favor. Dios. Lleve, patroncita. Yo fui un hombre bueno en la vida, de veras. Nunca hice nada malo. Únicamente vine a velarla, por Dios. No te asustes, hijo, si no soy difunta. Afortunadamente no me enterraron viva. Debe haber sido un ataque de catalepsia. ¿Eh? ¿Está usted viva? ¿No está difunta? ¿De veras? ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Está usted viva! ¡Bendito sea Dios! ¡Milagro, milagro! Ay, hijo, mira tú lo que es la vida. Necesita uno morirse para saber quién la quiere. ¡Sí, cierto! ¡Anda, sácame de aquí! ¡Pero no se puede! A ver... ¡Ay! ¡Esta puerta tiene trampa! ¡Anda, ven! ¡Vamos! Pobrecito. Tan simpático que era, y se lo llevó la muerte. Requiescate en paz. ¡Muchachos! ¡Aquí estoy yo! ¿Qué les pasa? ¿Le parece a usted poco que ha regresado del otro mundo nomás? ¡Doña Margarita! Señor administrador, soy yo. No se asuste. Aquí me tiene. Vivita y coleando. Llame a mi chofer pronto. Es urgente. Su chofer, con motivo del fallecimiento de usted, que en paz descanse, ha agarrado una borrachera luctuosa y no sabemos por dónde anda. Bueno, ¿tú sabes manejar? Fui machetero de un camión materialista. Magnífico. Vámonos. Ocupantes de estos terrenos que acaben de abandonar la colonia de una vez, pues dentro de una hora volaremos con dinamita todo el predio. Con la muerte de doña Margarita, Romeo es dueño absoluto de todo y no podemos hacer nada. Nunca lo creí capaz. ¡Tener que...
coche parar. ¡Ya se acabó la gasolina! ¡En la torre! Licencia. Es que se me acabó la gasolina y por eso no tengo licencia. Usted venía con exceso de velocidad. Nos urge llegar a la colonia del Peñoncito antes de las 11. Y vamos a impedir un hecho criminal, mi capi, y ya no tenemos gasolina. Pues solo que vayan por ella a Cuernavaca. ¿A pie? No, en camión. Por aquí pasa muy seguido. En 45 minutos estarán ustedes allá. ¿45? No llegamos, mi capi. Hombre, no sea mala gente, ayúdenos. Ay, si no sea malo, capi, por favor. Se avisa por última vez a los pobladores de este lugar que se retiren. La explosión se va a verificar. Hay peligro de muerte. ¿Qué pasó, señoría? Venga, hombre. Ándale, no se ve, vámonos. Ándale, Luchita. No se ve, venga, sí. Ya se van. Pero en esa casa quedan dos. ¿Qué hacemos? Veremos que darnos prisa antes de que lleguen las autoridades. Ya nos cansamos de advertirles el peligro. Si no se van, allá ellos. Pero... nada, todo saldrá bien. ¿Y si saliera mal? Tengo mucho dinero, no se apure. Rogamos a esas dos personas que quedan en la colonia que salgan inmediatamente. ¡Vamos a volar tú y yo solitos! No, cuidado, cuidado. ¿Sí? ¡Cuidado! Mira, únete conmigo, ganaremos miles de pesos. ¡Sí! ¿Qué ganas con defender esos mugrosos? ¡Esos mugrosos, como tú los llamas, valen más que tú y yo juntitos! ¡Pero cuidado! ¡Venga! ¡Mira! ¡Mira con lo que te chivié! ¡Puro aterrín! ¡Llévenselo! ¡Vamos a desconectar! ¡Venga! Ese imbécil se arrepintió. Seguro ha pasado algo. ¡Agárrenlo! ¡Mi tía! ¡Fantasmas! ¡Qué desgracia que sea mi sobrino! ¡Hijos míos! ¡Les habla doña Margarita! ¡Ya pueden volver a su colonia! ¡No tengan miedo! ¡La infamia que se iba a cometer pudo evitarse! Dios ha querido que doña Margarita no nos falte. Y ha llegado el momento de corresponder a la confianza que ha depositado en todos nosotros. De modo es que a entrarle muy duro a la chamba, con balas, picos y hasta con las uñas. Vamos a hacer del Peñoncito una colonia a todo dar. De modo que ahora la cosa no es calmada, sino que la movida es muy rápida. Navillazo, perdónenme. Vamos a trabajar.
vacila. Le traigo a este peñoncito luz y alegría. La fuente de la reforma tiene su diana. Y yo aquí en el peñoncito soy soberana. Convertir, venimos con pasión, el peñoncito en paraíso, para que el pueblo viva en nubes de ilusión. De todas clases, el motor hasta el mofle limpia y engrase, la gasolina y aceite, el lubricante. Caballero, ¿cómo andan sus llantas de aire? A los que burlen las leyes del peñoncito, a la lúgubre cárcel van derechito. Volga, volga. No hay escuela más seria en todo el mundo que la del peñoncito, yo lo aseguro. Borlotes ni huelgas, ¿verdad, niñitos? ¡Sí! Ni cuetones ni piedras, ¿verdad, niñitos? ¡Sí! Nuestra escuela es tan buena como el azúcar, porque no hace relajos como la una. We'll be right back.
Volga, Volga, por armar mis botes 4 siglos pasaré en prisión. Volga, Volga. El peñoncito, el paraíso.